Hay un evento que se cumple por estos días en la ciudad de Cúcuta y es el quinto día de la fiesta del libro que es celebrada en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. La coordinadora del evento es Tania Manzán y ella nos hace referencia de este acto y de la participación del público en la realización de la fiesta del libro. Muy buenos días, efectivamente hoy es nuestro día número 5 de la fiesta del libro de Cúcuta. Como usted lo puede apreciar, hemos tenido casa llena durante estos días, desde tempranas horas del día hasta las 10 de la noche que cerramos actividades, entonces en general podríamos decir que el balance es positivo. Estamos haciendo más de 60, 70 actividades diarias, que al final nos van a sumar más de 350 actividades en la semana. Aún nos quedan 2 días y la idea es que las personas puedan venir y disfrutarlas. Bueno, ¿cuántos colegios fueron invitados? Realmente nosotros abrimos una convocatoria pública y se inscribieron 100 colegios. Y aparte de esos 100 colegios inscritos con los que se hizo la coordinación para que se inscribieran en talleres y en actividades, pues hay muchos otros colegios que llegan sin previo aviso porque este es un evento público, abierto y gratuito. Entonces, una cifra exacta pues no la tendríamos hasta que no cerremos la fiesta. La participación de la gente en particular. Ha sido masiva durante los 5 días de fiesta. Como les digo, desde las 7:30 de la mañana hasta las 10 de la noche hemos contado con el apoyo y la presencia de las personas que están en la ciudad. ¿Cuántos expositores? Invitados, tenemos más de 100 invitados entre autores nacionales, locales y regionales. Y como les decía, más de 350 actividades totales en la semana. Entidades que hayan ayudado a la organización de este evento. Este evento es todos los años organizado por la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, con el apoyo de la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Cúcuta, el Ministerio de Cultura, y tenemos un grupo de empresas aliadas que año a año nos acompañan, entre ellas las universidades, las editoriales, las librerías, que hacen presencia y que con sus recursos y su presencia dentro de la fiesta, pues apoyan el desarrollo de ella. Bueno, el cierre, ¿va a haber alguna programación especial para el cierre del evento? Mañana sábado cerramos con 2 eventos centrales. A las 6 de la tarde estará Alberto Linero haciendo la presentación de su libro y a las 7 de la noche una tertulia vallenata entre Alberto Salcedo Ramos y el compositor vallenato Ismael Rudas.